y muy bienvenidos. Primera emisión de la semana del noticiero de Villa General Belgrano, el telediario BGB. Así es, aquí nos situamos justamente para acercarles todas las noticias, novedades, diferentes acontecimientos. Comenzamos con Villa General Belgrano y recordando así lo que ha sido el viernes en horas de la tarde. Estuvimos conversando con el gerente de la cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano, quien explica sobre las causas que provocaron la interrupción del servicio de energía eléctrica, decíamos en horas de la tarde, justamente cuando estaba jugando la selección nacional. Lamentablemente, bueno, nos sufrió algo que no nos debería haber pasado, pero pasó. ¿Y por qué pasó? En realidad, venimos trabajando todo el año para tratar de evitar, en función al histórico de las demandas históricas que tuvimos el último verano, que fue, ustedes se acuerdan, en enero esa semana que fueron unos calores que no estamos acostumbrados. Bueno, eso nos permitió tomar los índices de mayor demanda que hubo en el pueblo y tratar de reacomodar nuestras instalaciones para poder hacer frente a una posible demanda de esa magnitud. El tema es que son inversiones realmente muy importantes y llevan mucho tiempo, y lo que quizás en último momento no nos pegó en contra es un poco la situación del país, donde bueno, no se consiguieron algunos elementos que ya eran mínimos, porque la gran inversión ya se había hecho. Y se dieron varias circunstancias especiales el día viernes del partido, que fue un fin de semana largo, una térmica de 42 grados, y fin de semana largo, mucha concentración de gente, y toda esa gente adentro de espacios, que la mayoría tenían aires. Entonces eso generó un pico de demanda muy alto, que sobre parte de esas instalaciones que no logramos llegar a tiempo a dividir, que ya vienen con una fatiga soportando estos calores, cuando llegamos al parque se había cortado la luz, apenas terminó el primer tiempo, y cuando llegamos vimos el peor escenario, que era un cable que se había prendido fuego, un cable de media tensión. Esto fue inmediatamente, bueno, empezó a llover. Nosotros pensamos, habíamos dado anuncio en el grupo, pero fueron 10 minutos antes del partido, es más, la demanda empezó a caer un poco, pero la inercia de la temperatura, del calor, no se logró parar. Y vinieron los chicos a trabajar bajo la tormenta. La verdad que hay que felicitar a los chicos de redes que vinieron a trabajar, porque lo que suponíamos que iba a ser un corte del servicio de 3, 4, 5 horas, se pudo minimizar a una hora y media. ¿Y por qué? Porque ya estaba gran parte de la inversión y de la puesta en marcha de esta segunda parte del parque por hacerse, que no lo pudimos terminar porque nos faltaron unos elementos, nos faltaron 2 días para poder quizás evitar lo que nos pasó este viernes. El tema que, bueno, fue muy significativo por la situación, ¿no? Por el partido que justo jugaba Argentina. Esto ha pasado en varios lugares, pero por las altas temperaturas y las demandas. Esta mañana hicimos el día sábado nos fuimos a EPEC a buscar un material para poder adelantar este trabajo, que queremos agradecer a Cristian Barbero, que es un vecino nuestro, que es un funcionario de EPEC, es un empleado jerárquico de EPEC, que bueno, nos habilitó la posibilidad y nos puso en contacto con la gente de EPEC de Altagracia, a quien también estamos profundamente agradecidos porque nos abrieron el pañol, nos dieron el material, y bueno, me fui personalmente con un empleado el día sábado, trajimos el material, llegamos acá a las 4 de la tarde, y el domingo a la mañana, a las 6 de la mañana, fueron a trabajar y ya a volver a colocar los cables en su normalidad, a hacer los arreglos que tenían que hacer, para dejar todo previsto para este trabajo que comentamos, que es dividir las cargas que pasan de todo el pueblo por un conductor en 2 equipos distintos, para que esta situación no se pueda repetir. El resto de las instalaciones ya están listas, nos faltaba este trabajo, último trabajo. Este último trabajo se va a hacer el miércoles a la madrugada, de 4 a 7 de la mañana, para evitar, digamos, que la comunidad sufra este corte de 3 horas, así que lo vamos a hacer de madrugada, y donde a partir de ahí ya quedarían divididas estas cargas,
Por ejemplo, el viernes hubo más de 7 megas y medio que pasaron por ese conductor. ¿Qué va a pasar ahora? Esos 7 megas y medio, si se vuelve a repetir, no pasa por un conductor, sino se divide en dos. Entonces, esto, por lo menos en este aspecto, no va a poder volver a suceder. Pero bueno, se dieron varias situaciones donde, bueno, se hubo un cuello botella y donde, bueno, no se pudo evitar. Pero era una pena porque estábamos, por una falta de entrega de materiales en tiempo y en forma, no lo pudimos terminar 2 días antes. Tranquilidad para lo que se viene, porque seguramente va a haber temperaturas altas, va a haber consumos también picos como el del viernes en el futuro. Claro, esto hablándolo con gente de EPEC, en realidad, no sé si se acuerdan, el verano pasado, en enero, una semana que se generó un récord de consumo. Bueno, en esta semana de diciembre se consumió más que ese récord, o sea que hubo mayor demanda todavía, que no es normal tampoco que suceda ahora en diciembre y antes de Navidad. También son temperaturas que están fuera de la estadística nuestra, ni de la provincia, pero bueno, se ha adelantado, más todas estas otras cuestiones que hicieron este combo explosivo en donde la falla fue en nuestro parque. O sea, acá EPEC no tuvo nada que ver, habrá tenido otros problemas en la ciudad de Córdoba, sé que había muchos barrios que estuvieron también con problemas, incluso, es más, el día sábado de la tormenta, yo estaba convencido que íbamos a tener problemas de vuelta porque nos avisaron que la tormenta estaba arriba nuestro. Y la verdad que no hemos tenido suerte porque, bueno, no nos afectó. Y sí, estuvo todo trasero arriba, el más fuerte, Santa Rosa, estuvo cortada a la noche también la luz porque salió una línea de servicio. Y bueno, y nosotros, por suerte, no nos pasó. Pero bueno, estas son temas de inclemencia del tiempo o de demandas que, bueno, a veces es muy difícil tratar de evitarlas, ¿no? Porque, bueno, no es un tema de que no se haya hecho inversiones, porque se hicieron y muy fuertes. Pero bueno, fue un tema de tiempos y de trabajos que no se pudieron terminar de realizar, pero por una cuestión de que no teníamos en tiempo y en forma los materiales necesarios para hacerlo. Hoy ya están acá. El domingo a la mañana, como te comenté, hicieron parte del trabajo. Y el día miércoles a la madrugada viene esta empresa, que ese trabajo no lo hacemos nosotros vinculamos los cables, pero el trabajo de la unión o separación de las celdas, que son las que manejan estas potencias a través de los alimentadores, lo hace una empresa que se especializa en el tema. Así que calculamos que el miércoles al mediodía el trabajo de muchos meses que se viene preparando va a estar concluido. El jueves pasado se concretó lo que ha sido el encendido del pino de Navidad. Previamente a este momento se contó también con un desarrollo de expresiones artísticas de nuestra villa. Hoy vamos a tener la oportunidad, junto a todos ustedes, con nuestros vecinos a manera de anfitriones, con nuestros invitados especiales, nuestros amigos, también aquellos visitantes y turistas que engalanan esta ocasión tan especial, proceder al tradicional encendido del árbol de Navidad, que abrirá el camino hacia esta etapa navideña que, dentro de las actividades culturales de Villa General Belgrano, están dentro del programa ya vacacional 2022-2023.
Esta fue la participación en conjunto del coro de la Escuela de Artes Municipal de Villa General Belgrano. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Vamos a dar comienzo al encendido de nuestro árbol navideño, un árbol que tiene la particularidad de haber sido intervenido por muchos artistas de nuestra villa, artistas muy pequeños y artistas con un gran corazón. Participaron en el armado de este árbol las salas cunas de nuestra villa y el hogar Renacer. Así que un maravilloso y fuerte aplauso para todos ellos que con su enorme corazón ayudaron a decorar este maravilloso árbol. Queremos agradecer también a toda nuestra comunidad que nos brindó el apoyo, al municipio, a la Dirección de Turismo y Cultura. Sin duda, con el correr del tiempo, vamos a seguir agregando cositas para adornarlo y completarlo un poquito más. Tal vez no sea el más hermoso, pero es el que más corazón ha tenido en este último tiempo. Así que un aplauso muy especial para todos estos chicos que han participado. Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Tiempo de Navidad en Villa General Belgrano, el reconocimiento. Después de las repercusiones que tuvo precisamente el encendido del pino de Navidad, le consultamos al Centro de Comercio, Industria y Turismo, que ha sido principalmente el encargado de este proyecto. Nos dijeron que iban a analizar y seguramente vamos a contar con la palabra en las próximas horas. Más informaciones desde los bomberos voluntarios de Villa General Belgrano. En horas del mediodía de ayer debieron asistir ante una mujer que se había lesionado en el Cerro de la Virgen. Ayer tuvimos otra situación de rescate, digamos, en el Cerro de la Virgen. En horas del mediodía nos ingresa un llamado a través de la comisaría local, donde nos informaban de una persona de sexo femenino que, descendiendo del cerro, había tenido una lesión en uno de sus miembros inferiores. Así que 12:40 horas se comisiona una dotación de 6 bomberos a cargo del cabo primero Ramírez Juan. Y llegan al lugar, toman contacto con esta persona. Bueno, había sufrido un esguince de tobillo derecho. Se procede a inmovilizar el miembro afectado y, bueno, se comienza con el descenso en camilla de la misma hasta la base del cerro. ¿Tuvieron que recorrer mucho los bomberos hasta localizarla? No, estaba después del primer tramo, digamos, donde normalmente le llaman la tranquerita. Ahí, luego de ese tramo, hay una parte de como socavada, que, bueno, generalmente es donde ocurre la mayoría de los accidentes, digamos, por se resbalan al descender y, bueno, ahí se dobló, digamos, el tobillo de esta chica. ¿La trasladaron hasta la base en camilla? La trasladamos hasta la base en camilla. Bueno, ahí ellos tenían su vehículo particular, era una pareja de Tucumán que estaban vacacionando. Bueno, se le dieron las recomendaciones para que, bueno, asistiera a un centro asistencial y fuera evaluada por un profesional. ¿No hizo falta ambulancia? No hizo falta ambulancia. Directamente ellos fueron por sus medios en su vehículo para ser asistidos ya en un centro asistencial. Bueno, recomendaciones más allá de las circunstancias en que haya sido este accidente, pero digo, acudir con ropa adecuada, calzado también adecuado, hidratarse, llevar agua. Sí, lo que siempre decimos, ¿no? Sobre todo en esta época que hace mucho calor, el tema del horario, tener previsto el tiempo, digamos, que demora en subir y bajar, como para que no pase esto, que en hora del mediodía estén ahí a mitad de camino. Llevar, por supuesto, líquido para hidratarse, y es muy importante el tema del calzado, ¿no? El tipo de calzado que tiene un calzado cómodo, zapatillas, en lo posible. Y, bueno, obviamente tener las condiciones físicas como para poder afrontar, digamos, el ascenso y el descenso por sus medios, ¿no? ¿Sería de mediana exigencia esa travesía? Sí, la primera parte, digamos, del ascenso es la más complicada, es bastante complicada, pero, bueno,
por ahí hay muchas personas que nos visitan y que no están acostumbradas a caminar, sobre todo en terreno con tanta pendiente y con el material flojo que hay en el lugar. Bueno, ¿o tuvo otra salida durante el fin de semana? No, esa fue la que tuvimos ayer domingo. No tuvimos en el transcurso del día otra salida. Y esto sucedía mientras que también estaban organizando todo para la Gran Pollada, que ha sido la última de este 2022. Realmente muy buena la venta de los pollos, 540. Ayer tuvimos la última pollada del año. La verdad que sí, la gente nos apoyó como siempre, como cada vez que organizamos algún evento, contamos con el apoyo de todo el pueblo. En esta oportunidad, bueno, se hicieron 540 pollos, se vendió todo. Y bueno, queríamos agradecer, por supuesto, a la gente que siempre colabora, del pueblo, los vecinos, y también, bueno, a todos los que colaboraron en poder llevar a cabo este evento, ¿no? O sea, todos los bomberos, comisión directiva, los asadores, el querido Flaco Garay, que siempre nos está dando una mano. Las condiciones de temperatura ayer realmente fueron muy elevadas, y no fue fácil estar al lado de la parrilla tantas horas, así que bueno, un especial agradecimiento a todos ellos. Como decía, más de 500 pollos. Más de 500. Van batiendo récord cada vez. Cada vez vamos a tener que empezar a hacer más parrillas si seguimos así. Bueno, ¿y esto va a tener algún objetivo principal, los fondos que han recaudado? Generalmente los destinamos a gastos de mantenimiento, reparación de móviles y demás. Bien, bueno, muchas gracias. Próximamente vamos a estar hablando, pero todavía falta el detalle de lo que va a ser esta bajada de antorchas, que es un clásico también de bomberos cada primero de año. Se viene la bajada de antorcha, luego bueno, de 2 años que no la pudimos realizar por la pandemia. Bueno, estamos trabajando en eso, es el próximo objetivo de evento, así que bueno, en breve ya le vamos a estar informando cómo se va a desarrollar. Recordando así entonces, todos prepararse para el próximo 1 de enero del 2023 para participar en lo que será la bajada de antorchas, antorchas de luces, que esa es la propuesta para esta próxima edición. Tenemos ahora la primera pausa y ya volvemos. El comisario inspector Rubén Roldán, quien está a cargo de la departamental Calamuchita, realiza un resumen de las últimas novedades policiales. El siniestro vial ocurrido el viernes y con el fallecimiento de un vecino de Villa General Belgrano. Por otro lado, de la tragedia vial ocurrida en Santa Rosa de Calamuchita, una turista falleció embestida por su propio vehículo. En el Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas, ISEM, seguimos innovando. En oftalmología realizamos microcirugías de precisión, cataratas con implante de lente intraocular, tratamiento de maculopatía húmeda, retinopatía diabética, glaucoma y el servicio en oftalmología más completo del Valle, con tecnología única y una amplia cartilla de obras sociales. Intervenciones mínimamente invasivas sin internación, en flebología, ginecología funcional y estética, cirugía plástica, traumatología, dermatología y otras especialidades. Lunes a viernes de 8 a 20. Comechingones 444, Villa General Belgrano. Estamos en barrio El Sauce visitando la obra de cordón cunete y adoquinado. Son barrios prácticamente olvidados durante muchísimos años y es política de nuestro gobierno tratar de llegar con obra pública en cada rincón de nuestro pueblo. En este caso, con pavimento articulado por un total de 3 cuadras y medias. Prevemos terminar en los próximos 15-20 días. Vamos a trabajar fuertemente en conjunto con la cooperativa para poder realizar el alumbrado público también. Vivo aquí hace 20 años, luchando siempre por esta misma calle, que siempre estaba rota, que tengo una edad avanzada, 90 años.
casi que se imaginan que me costaba caminar por esta calle. Una obra muy esperada, teníamos problemas con el agua, con la tierra, y bueno, y este intendente se animó y nos está haciendo las obras que eran necesarias para el valle. De esta forma estamos trabajando en cada rincón de nuestro pueblo, porque dando la igualdad de oportunidades a todos los vecinos desde nuestro gobierno municipal, seguramente vamos a construir la villa que todos queremos. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Córdoba te ofrece, a pocos minutos de nuestras hermosas sierras, hoteles y gastronomía de alta calidad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos y una importante temporada teatral. Visítanos, vení con tu familia, vení con tus amigos. Vení, Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Conversando con el comisario inspector Rubén Roldán, quien es el jefe a cargo de la departamental por estos días, respecto de algunos siniestros viales y uno de ellos que ha sido fatal. Sucedió el viernes pasado, falleció un vecino de Villa General Belgrano. Un hecho que tuvo lugar el día viernes alrededor de las 18 horas. En ese momento se encontraba una fuerte llovizna, mojada la carpeta asfáltica, por supuesto, un vehículo que circulaba sobre Ruta 5, a la altura de la Madrid Medina, la Fuerza Aérea en Santa Rosa. El vehículo pierde el control aparentemente y da un tumbo y su conductor queda atrapado en el vehículo. Trabaja rápidamente bombero, la policía y la ambulancia y es trasladado al hospital de Santa Rosa, en donde tomó conocimiento ahora más tarde que esta persona había dejado de existir. Una persona mayor de edad, alrededor de 45, 40 años, oriunda de la localidad de Villa General Belgrano. La víctima del siniestro vial fue identificada como Raúl Juárez, de 46 años. En tanto, otra tragedia vial ocurrió ayer en Santa Rosa de Calamuchita. Una turista murió embestida por su propio vehículo. Este fin de semana nos trataron de cronizar estos hechos tan dolorosos. En esta oportunidad, en la víspera, alrededor de las 13 horas, viajaba un matrimonio en un vehículo por la Fuerza Aérea hacia Ruta 5 en Santa Rosa de Calamuchita. En ese momento, lo que manifiesta el señor conductor, que el vehículo se queda sin tracción en la subida. Descalzan al vehículo con unas piedras y freno de mano, aparentemente, y descienden del vehículo. Posterior a eso deciden ponerlo a un costado al vehículo, ya que estaba sobre la carpeta asfáltica, y al destrabar las ruedas, porque estaban cargadas con las piedras, se vuelve el vehículo, se les vuelve, hace marcha atrás y atropella a su esposa, la señora, alrededor de 62 años aproximadamente, la atropella y bueno, causándole traumatismos graves. También es trasladada rápidamente al hospital de Santa Rosa y una hora más tarde deja de asistir a esta señora. ¿Personas turistas? ¿De dónde eran, oriundas? Sí, eran turistas, eran de la ciudad de Arrecife, provincia de Buenos Aires. ¿Iban hacia la Ruta 5 desde Santa Rosa de Calamuchita? Sí, así es, hacia la Ruta 5 cuando sucede lo que estamos hablando.
En el plano local se registró ayer un robo en una vivienda de Villa General Belgrano en la que delincuentes ingresaron tras forzar una reja. Sí, sí, también habría tenido lugar este episodio en madrugada del día domingo. En la zona de General Belgrano se había retirado el señor del domicilio. Cuando regresa, nota se encontraba una ventana violentada y el faltante de dinero y algunas alhajas. Se está trabajando sobre ese hecho, se pone en conocimiento la brigada de investigación, que estamos tratando de establecer cámaras del sector y algunos testigos. ¿Cuánto dinero le habrían sustraído? Los manifiestos, señor, alrededor de 100.000 pesos que tenía en el domicilio. Compartimos también la siguiente información policial de nuestra villa. En circunstancias en que personal policial se encontraba realizando facción por el operativo fin de semana largo sobre Avenida San Martín, se observó una camioneta marca Isuzu que se conducía de manera zigzagueante, motivo por el cual se procedió al control, siendo su conductor un masculino mayor de edad. Se constató halitosis alcohólica, por lo que a posterior se lo trasladó a la dependencia. Se consultó con el juez de paz de turno, quien dispuso que continuara en libertad previa revisación médica. Por otro lado, también información policial de nuestra región. En la localidad de Embalse secuestraron gran cantidad de vehículos de alta gama. El procedimiento tuvo lugar el día miércoles, en hora de la mañana. Se procede a realizar 3 órdenes de allanamiento en la localidad de Embalse, donde terminó con el secuestro de 6 vehículos de algunos de alta gama, modelos muy nuevos entre 2019 y 2020, algunos 2018, los cuales los 6 registraban pedido de secuestro y en ese momento se encontraban con dominio gemelo, digamos, eran el mismo que tendría otro vehículo colocado, el cual se encontraba sin novedad. Pero usted lo chequeaba por los sistemas que tenemos nosotros y si por el dominio figuraba sin novedad, pero cuando chequeaba el motor y chasis figuraba el pedido de secuestro de su vehículo. Todos por robo en diferentes ciudades, en Córdoba y otras ciudades vecinas. ¿Comisario, hubo personas detenidas en este operativo? Sí, hubo 3 personas mayores de edad, masculinos, detenidas, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía del Río Tercero y en ese mismo día fueron trasladadas a la ciudad de Córdoba, a Bowers. ¿Continúan detenidas? Sí, sí, en Bowers. Comisario, ¿se puede saber cómo está caratulado, cómo tipifica el delito que los ha imputado? No tenemos bien todavía, porque sí en investigación. En este momento estaban como encubrimiento, pero no está definida la carátula. Porque se sigue una línea investigativa que ya se viene investigando desde tiempo atrás y se prosigue. ¿Personas conocidas allí en Embalse? Son oriundas de la localidad de Embalse, los 3. Tenemos nuevamente una pausa aquí en el noticiero y ya volvemos. Nosotros lo vivimos. El ministro de Ambiente de la Nación estuvo el martes en Pumacagua, acompañando el proceso de reinserción de 4 pumas rescatados de un criadero de La Pampa. Estoy convencido que gobernar es generar oportunidades y oportunidades que generen trabajo, que generen empleo. Porque sobre la base del empleo se desarrollan
las sociedades. Nosotros estamos, si bien estamos localizados en Córdoba, tenemos clientes de México, Brasil, de Chile, estamos en conversaciones con Europa. Combinamos lo que es realidad virtual y realidad aumentada con inteligencia artificial para que una persona pueda comunicarse mejor con objetos. Córdoba tiene todas las condiciones para que alguien que tenga ganas de invertir, de crecer, de progresar, pueda venir y trabajar en conjunto con el equipo de gobierno para que esa inversión se convierta en un emprendimiento que genere trabajo. Y que haya algún tipo de soporte del gobierno le da mucha credibilidad a la startup. El hecho de que puedas aplicar tu tecnología en un espacio público y lo hayas transformado en un espacio inteligente, a mí me sirve para hablar con un inversor, mostrar casos de éxito, mostrar que está funcionando la tecnología. Córdoba te brinda todas las oportunidades para crecer. Por nuestra infraestructura urbana, nuestra calidad académica y nuestro vínculo entre lo estatal y lo privado, Córdoba es la capital productiva del país. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Radio Calamuchita 98.1. Una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el Valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes somos Calamuchita, de 9 a 13:30 horas. De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, Costumbres Criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escúchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todos los. Estamos en la plaza restaurada de Villa General Belgrano, nuestra plaza principal, donde acabamos de iniciar una tarea de restauración muy importante. La hicimos apenas asumimos hace 3 años y hoy nuevamente hemos reinvertido mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos recursos económicos para poder tener un espacio verde acorde a lo que la gente realmente le interesa y le gusta. Para todos los turistas que vienen a Villa General Belgrano, encontrar una plaza en donde puedan disfrutar de 2 esculturas para sacarse fotos y ver la identificación cultural que tiene Villa General Belgrano es muy importante. Seguimos potenciando el destino, seguimos trabajando para que los turistas se encuentren más atractivos. Y veo cómo los vecinos se han apropiado de nuestra plaza desde el punto de vista que todos los días es el punto de reunión de los jóvenes, de las personas de tercera edad, donde realmente pasan un momento de distracción en un hermoso entorno. De esta manera, seguimos trabajando para la villa que queremos. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. El ministro de Ambiente de la Nación estuvo recientemente en Pumacagua en este operativo que ha sido el rescate de un total de 4 pumas que fueron rescatados de un criadero de La Pampa. Nosotros lo vivimos, la desarticulación del criadero de La Pampa, como un logro, era un objetivo que teníamos. Sabemos que cuando arrancamos la gestión había 4, ahora hay 2. Uno lo desarticulamos con el acompañamiento de Pumacagua, que sin
sin ustedes hubiese sido imposible hacerlo. Y al mismo tiempo, es decir, nosotros siempre cuando trabajamos estas temáticas tratamos de vincularnos con aquellos santuarios, ONGs, fuerzas activas, vivas, que vienen trabajando la temática y conocen la temática. Nosotros teníamos como objetivo cerrar el primero, queremos que nos vayamos de la gestión o terminemos nuestra gestión desarticulando los que faltan. Eso requiere un trabajo de convencer, de sentarse, de hablar, de avanzar, de retroceder. Pero es cierto también que hubo alguna especie de restricciones que fuimos poniendo, ¿no? Como por ejemplo la resolución para prohibir el traslado interprovincial. La 133, claro, un golazo. Claro, para prohibir el traslado de trofeos de caza, a su vez la importación y la exportación de trofeos de caza. Pumacahua significa mucho porque nada, el Estado no tiene todas las capacidades para desarticular, para desarmar, para cerrar cortos de caza, para digamos, ubicar a las especies. Entonces, Pumacahua, que es una fundación y que viene trabajando hace muchos años y que tiene conocimientos específicos y tiene conocimientos incluso del comportamiento animal y el manejo del mismo y cómo convivir entre lo productivo y la especie, y además es un santuario, es quien nos ha permitido que esta historia termine bien, ¿no? Y vamos a seguir contando con Pumacahua para más todavía, para más. Hay mucho más por hacer. Estamos en tiempo de reparación. Los humanos tenemos que reparar el daño de años y décadas y siglos contra la naturaleza, contra la fauna, contra la flora. Todavía necesitamos construir más conciencia, pero son granos de arena que nos van sirviendo para cumplir ese objetivo. Bueno, ya desde hace un tiempo el Ministerio lo que está tratando es de desarticular los criaderos de puma, Felis concolor o Puma concolor, que es una especie autóctona, es el segundo felino más importante de nuestro país, que es criado en algunas provincias en donde la caza del puma está aprobada por ley, los crían para explotación cinegética, o sea, para coto de caza. Bueno, nuestra idea es desarticular esos criaderos, por eso los visitamos, hablamos con los propietarios, tratamos de que entiendan que se trata de una especie autóctona, que si bien es un CITES II, en cualquier momento va a pasar a ser un CITES I si su población disminuye, que es un gran depredador, que depende todo un nicho ecológico. Yo siempre doy el mismo ejemplo, el hantavirus apareció en la provincia de Neuquén y de Entre Ríos cuando bajó la población de puma, y uno de los alimentos del puma es el colilargo, el ratón colilargo. Cuando baja el número de un gran depredador, todo por lo que él se alimenta crece en forma exorbitante, y bueno, y es un impacto inclusive en la salud pública. El tema de la conservación animal, de la conservación de la fauna, hay que verlo como un tema de salud pública también. Yo, por lo menos como médico veterinario, creo que así debe ser. Y bueno, hoy terminamos la primer parte, espero, de un trabajo importantísimo, que es si nosotros desarticulamos los criaderos de puma para explotación cinegética, los rescatamos, ¿a dónde los podemos llevar? Son animales que ya hace mucho tiempo que están en cautiverio o han nacido en cautiverio. Su rehabilitación al ambiente natural es complejo, ojalá que en algún momento empecemos a trabajar con ello, pero hoy por hoy necesitamos contar con centros de rescate, de rehabilitación, instituciones como esta, que realmente los contiene. Si no, nosotros como Estado podemos secuestrar esos ejemplares de esos criaderos desarticulados, pero si no tenemos lugar donde llevarlos, es muy difícil seguir con esta tarea. Así que contamos con la tarea de instituciones como esta, no cabe la menor duda. La situación de los pumas en los criaderos para coto de caza es una situación que ya viene de años, una cuestión desde un punto de vista antropocéntrica, en el cual el hombre se considera, y hasta hoy en día sigue sucediendo,
quien tiene mayor potestad o dominio sobre las demás especies, en este caso en particular el puma, siendo, digamos, de cierta manera abastecidos para que puedan ser abatidos por gente que tiene muchos intereses desde el punto de vista de esta supremacía y dominio sobre el reino animal, y a la vez llevarse un trofeo que implicaría el costo de vida de un ser que podría estar aportando realmente a la conservación y a las poblaciones, digamos, de esa especie en la actualidad. Es una realidad que nos encontramos hoy en Argentina, sobre todo en algunas provincias, pero sobre todo también que es una realidad que es extrapolable a muchos países de Sudamérica. Es muy importante, ya que es un foco a combatir desde el punto de vista social, a nivel político, y también podemos terminar con un sistema que viene de cierta manera atentando contra una especie, más allá que son animales criados y nacidos en condiciones controladas, privados generalmente, digamos, de parte de su libertad en sí, o de la totalidad de su libertad, pero debería ser mitigado, ya que fomenta a su vez el tráfico ilegal y esta, digamos, de cierta manera también el negocio ilícito y el mercado ilegal de piezas de origen animal. Es muy importante el hecho que ha sucedido hoy, ya que de cierta manera, digamos, se cuenta con un apoyo político para instituciones como esta, ¿no? Como ser un centro de rescate, sobre todo, que está enfocado en el manejo y, digamos, en el albergue de pumas que están bajo una problemática que es a nivel nacional. Y hay una cuestión muy particular que debemos enfocarnos en realidad en dos puntos, ¿no? Uno es, sobre todo, que las políticas acompañen a la conservación del puma y sea considerado como una especie, digamos, embajadora, por supuesto, y como lo ve como un monumento natural, ya que es un depredador tope y cumple un rol ecológico importante para el ecosistema, pero a la vez también que haya un acompañamiento para instituciones que puedan, de cierta manera, rescatar o alojar a esos individuos que son, digamos, traídos como consecuencia de esa problemática. Y ellos, en realidad, llegan acá culpa del hombre, por todo lo que hace el hombre, atentando contra la especie, contra ese ecosistema y con las demás especies con las cuales se relaciona el puma. Entonces es muy importante que estas instituciones también puedan tener ese apoyo, ya que deben, de cierta manera, alojar a los animales, en este caso los pumas, y mantenerlos en las mejores condiciones y tratar que se asemejen lo más posible a lo que es vida silvestre y que tengan, de cierta manera, calidad de vida. Hay un punto importante también que está sucediendo aquí en Argentina, y sobre todo que es el tema de la rehabilitación. Se necesitan de centros de rehabilitación que son una pieza clave en la fase posterior al rescate, ya que ese sería lo fundamental por el hecho de que se puedan considerar algunos individuos para poder reintroducirlos al ecosistema, a su hábitat, con un seguimiento posterior siendo evaluado por un conjunto de profesionales y de manera interdisciplinaria. Así que, bueno, ese es un punto también que tenemos que abogar. Y a la vez, obviamente, tratar de mitigar y, de cierta manera, ir contrarrestando todo lo que es el tráfico ilegal de fauna silvestre desde el punto de vista político, social y cultural. Así que, bueno, va por ahí la cuestión. Y, bueno, el mensaje es que no compren animales silvestres, no apoyen, digamos, de cierta manera, la difusión a través de redes sociales de la tenencia de animales silvestres, ya que es una de las formas, digamos, de no afectar a ese individuo que fue sacado de la naturaleza. Y en este desarrollo de este mundial, por supuesto, estamos atentos a la selección, pero más aún a la presencia del calamuchitano, Nahuel Molina Lucero, quien ha sido quien convirtió el primer gol en lo que fue la tarde del viernes. Vamos a repasar esos momentos que realmente tuvieron mucha emoción. La celebración la que tuvo la localidad, por supuesto, allí en Embalse. Esperemos todo lo mejor para la jornada de mañana. El miércoles pasado, en horas de la tarde, el oftalmólogo Fernando Remis se presentó y realizó el lanzamiento como candidato a intendente de Villa General Belgrano. Va por el partido de Javier Milei. ¿Por qué me metí en política? Porque me di cuenta que en realidad si uno hiciera una política sana y honesta, tendría la capacidad de hacer mucho más por la gente
que lo que puedo hacer sentado en un consultorio. Yo atiendo a gente, digamos, desde hace muchos años, atiendo en la parte pública, privada, y puedo ir a la parte pública, donde no voy porque gane plata, justamente, no me interesa eso. Uno va porque aporta su granito de arena a la sociedad. Siempre depende de la buena voluntad de las personas. Nunca depende de que el político haga algo bien. Siempre depende de que yo haga algo, de que yo haga una fundación. Entonces, digo, como político, en un espacio que me, como La Libertad Avanza, que me he juntado con gente, estoy hablando con gente honesta, que no proviene de la vieja política, y me doy cuenta que podemos hacer algo mucho mejor para la gente. Estos son los valores, y no son míos, en realidad hay un montón de gente que piensa igual que yo. Esto yo lo escucho en el consultorio y es permanente. Al revés que el político, que tal vez sale a la calle a consultar, a ver qué es lo que necesita la gente para después, el día de mañana, hacer política, uno escucha las necesidades de la gente. Yo desde hace 17 años que escucho a la gente. En la intimidad del consultorio la gente cuenta las necesidades, son siempre las mismas. Y básicamente, la honestidad, el compromiso, la transparencia, todo esto yo lo puedo brindar y doy fe, digamos, la gente que me conoce da fe de que lo podemos hacer. Y es mucha la gente que me acompaña. Podemos hacer una municipalidad de puertas abiertas, recibir toda la gente que sea necesario. Y el compromiso, acá viene una de las cosas más importantes, que no voy a dar, digamos, yo no quiero decir cuáles son las acciones que haría como una vez asumiendo, sino que eso lo dejaría para más adelante. Pero sí hay algo importante en lo que yo puedo brindar en Villa General Belgrano y para el Valle de Calamuchita, que es la salud. Yo puedo hacer para la salud, sé lo que hay que hacer y sé cómo hay que hacerlo. Me pasó en estos últimos 6 años que yo inauguré, vine a vivir a Villa General Belgrano, a los 2 años de haber estado acá, le planteé la situación de la crisis de salud a mi padre, ahí Armando Remis, y no tuvo ningún problema enseguida en que trabajemos en conjunto para ver qué es lo que se puede hacer. E iniciamos la construcción de un instituto médico en Villa General Belgrano. En 2018 arrancamos y cuando íbamos a inaugurar comenzó una pandemia. Así que inauguramos primero que nada en plena pandemia y con una crisis de salud brutal, como siempre en la Argentina, con una inflación del 100% anual, con obras sociales que siempre están en crisis y que te pagan a 6, 7, 8, 10 meses para que te paguen, tenés que pagar, mandar una carta de documentos si no te pagan. Y en ese contexto, 2 centros que había acá en la zona cerraron. Y el municipio local me multiplicó los impuestos por 9. Y así todos nosotros seguimos creciendo. Entonces, ¿quién mejor que yo para mejorar la salud? Que tengo empatía y que sé manejar los recursos de salud. Por supuesto que en educación y seguridad también se puede entrometer la municipalidad, debería hacerlo y se puede lograr mejorar la educación, mejorar la seguridad desde el granito de arena que es Villa General Belgrano, por supuesto. Lo que quiero también, otra de las cosas, es aportar las ideas, las necesidades, y que a partir de ahora, yo en 48 horas que salió esto en la tele, en las redes, y fue muy poquito, pero tuve una explosión del celular, del teléfono, de los WhatsApp, de las redes sociales, y en mucha de la gente que está interesada en el movimiento. Así que también estamos abiertos a que se pueda sumar gente a participar, tanto en dar su opinión, en hablar, o que se puedan también meter en el partido y ser parte del cambio.
Última pausa aquí en el noticiero y ya volvemos. Mañana martes, Argentina enfrentará a Croacia en la semifinal del Mundial de Fútbol. Gran oportunidad de captar alguna imagen con el celular y participar del concurso que organiza la Fundación La Capillita. El Festival del Balneario de la Cruz vuelve a ofrecerte 72 horas a pura fiesta. 27, 28 y 29 de enero. Los Caligaris, Guaraníes, Guitarreros, Juan Fuentes, Desacatados, Paquito Ocaño, Sergio Galleguillo y el indio Lucio Rojas. Junto a muchos artistas más, todos juntos. 27, 28 y 29 de enero, Festival del Balneario La Cruz, Córdoba. Más de 50 años haciendo festivales. Oasis by Bertoldi. La perfumería más grande de Córdoba, con atención especializada para peluqueros, barberos, estilistas, esteticistas y también para vos. Oasis by Bertoldi. Encontranos en horario comercial, en Entre Ríos 42, Santa Rosa, y sorprendete con nuestro amplio surtido. Oasis by Bertoldi. Tu bienestar nos motiva. La Cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos de Villa General Belgrano llama a concurso número 4-2022 para cubrir puesto de personal para oficina técnica. Condiciones y requisitos de ingreso: estudio secundario técnico completo, residencia en jurisdicción de Villa General Belgrano, certificado de buena conducta a presentar con posterioridad, poseer carnet de conducir habilitante, acompañar currículum vitae con fotocarnet, excelente predisposición y responsabilidad, capacidad de resolución e iniciativa propia, manejo de AutoCAD y herramientas informáticas, paquete Office, conocimiento de idioma inglés, no excluyente, examen médico psicofísico de ingreso, examen de idoneidad para el cargo a cubrir. Se ofrece sueldo acorde a la responsabilidad y categoría profesional, beneficios sociales de ley, aportes previsionales, contrato de trabajo a prueba. Los interesados deberán presentar sus antecedentes en sobre cerrado, indicando la remuneración pretendida, mencionando concurso número 4/2022, personal para oficina técnica, dirigido a la Presidencia y las oficinas de la Cooperativa, Los Cerezos 44, de 7:30 a 13, hasta el 16 de diciembre. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-515869. Garantía de solución.
que desde el Museo Histórico y Centro Cultural de Villa General Belgrano, la Fundación La Capillita impulsan los concursos literario y el fotográfico, puntualizando en este, resaltando que hasta el domingo tienen tiempo de participar porque la temática es el mundial. Estamos esperando mañana a ver qué pasa con nuestro equipo y bueno, viviendo y buscando sacar lo mejor de estas escenas, que es estar frente al televisor viendo un mundial de fútbol. Y muy en especial este, que nos tiene a los argentinos así ya casi llegando a la punta. Así que aprovechar para decirles a todos los que nos ven y nos escuchan que, bueno, que el concurso tiene importantes premios y que lo más importante de la fotografía tomada con celular es aquel reflejar aquellos sentimientos que nos están uniendo a todos. El sentimiento de tristeza frente a una injusticia o a una derrota, el sentimiento de alegría por reunirnos con amigos para ver un partido, y el sentimiento este que nos inunda a todos de querer que Argentina llegue esta vez. Pero bueno, será lo que tenga que ser. De todas maneras, lo que tenemos que hacer aquellos que quieran participar o que estén ya sacando fotos es captar esos momentos emocionantes donde se grita un gol, donde se está esperando con ansiedad los penales, a ver si entran, si no entran. Es decir, un poco esta fiesta que vivimos cada 4 años de los mundiales, reflejarlos en fotografías. Te recuerdo que se puede participar a partir de los 8 años hasta los 18 en menores, en la categoría menores, y de 18 en adelante en la categoría mayores. Los premios son importantes, son en efectivo, 20.000 pesos para el primer premio, 10.000 para el segundo premio y 5.000 para el tercer premio. Y aparte las menciones especiales, que son 3 también, después del tercer premio. Te recuerdo, por ejemplo, que Armando Schettini, Martín Pérez y Nelson Torres son los que están a cargo del jurado de fotografía y que son los que van a evaluar esto que de lo que hablábamos antes, las emociones que esas fotos muestren, los sentimientos que esas fotos muestren. Gran oportunidad mañana entonces Argentina en instancia semifinal, seguramente va a haber muchas emociones. Ya sabemos cuáles queremos, ¿no? Pero de todas maneras va a haber emociones. Y hay tiempo, Graciela, Estela, hasta el lunes, ¿es así? ¿Cuál es la última el 19, fecha? La última fecha para entregar es el 19. El correo para entregarlo es quintofotoconcurso@gmail.com y el literario es literariotercerconcurso@gmail.com. Aprovechamos también para motivar a la gente a la escritura, a escribir, ¿no? Y a los 90 años, exacto, de la villa. Y a los 90 años del pueblo. Puede haber una modificación en el literario, pero yo eso lo voy a tener claro el día miércoles, que tenemos reunión de comisión, porque hemos estado pensando que, bueno, que nos tocó justamente la época de fiesta, de fin de ciclo, de que todos los chicos están dispersos, si no es en una reunión, están de viaje. Incluso amigos del museo que se han ido de viaje y que te dicen, uy, qué lástima, me hubiera gustado participar, pero no estoy. Entonces existiría la posibilidad de estirar el concurso literario, no el de fotografía, porque el de fotografía, al tener como objetivo el Mundial de Fútbol, termina el Mundial de Fútbol y termina el concurso, ¿sí? Bien, cuando tengo la información, lo ajustamos en los próximos días entonces. Exacto, o lo confirmamos o lo ajustamos. Perfecto, uh-huh. Y de paso podemos invitar también a la gente a un acontecimiento que va a suceder mañana. Sí, en los jardines del museo, en el cenotafio específicamente, todos los amigos de los marineros o
devotos de aquellos hombres que hace 83 años llegaron a este país. Bueno, se va a realizar como todos los años la reunión por el Grashpé, que está a cargo del grupo de amigos del Grashpé, a las 10 de la mañana, repito, en los jardines del museo. Así que quienes quieran acompañar, quieran participar de esa reunión, están invitados. Vamos a completar la información con el siguiente clasificado. Hoteles Blackstone en Villa General Belgrano buscan incorporar administración con conocimientos impositivos de rubro hotelería y construcción. Reservas con conocimientos en OTAS y sistema de gestión hotelera. Recepcionista, mantenimiento, limpieza, cocineros y cocineras. Requisitos, experiencia comprobable en el puesto a postularse. Disponibilidad full time. Movilidad propia y residencia en Villa General Belgrano o zona aledaña. Se ofrece puesto fijo y de incorporación inmediata. Interesados, enviar currículum vitae a rrhh@experienciablackstone.com. Y ahora los datos del tiempo. Se espera para este martes ligeramente nublado, máxima de 31, mínima de 17. Para el miércoles soleado, máxima de 34, mínima de 18. Para el jueves inestable, máxima de 34, mínima de 21 grados. Final para la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía y será hasta mañana.